Bien, se hace. Y empiezan a disparar. Empiezan a disparar los policías. Esos ya no son, ese ya es bala. Vemos aquí. Eso ya. Me tocó ver incluso un arma. Al aire. Vemos aquí. Bien, así retumba, así. Así se puede escuchar y siguen cayendo piedras. Siguen cayendo piedras. Algunas personas se quedaron atoradas aquí en este. Ese ya no es goma, ¿no? Se escuchan. Y por un lado pues se responden. Por un lado los manifestantes enardecidos tiran piedras y del otro lado aquí de los policías son los que son disparos. Eso ya no es. Ya no es goma lo que están tirando. Me tocó ver incluso cómo salía pues el humo del cañón. Aquí estoy justamente frente a los policías. Y aquí está la protesta. Escucha cómo suenan. Vienen, van los policías. Se van a confrontar. Viene el equipo. Mire, vemos al equipo antimotín. Y unos jóvenes acá detrás del letrero de Bienvenido Nogales. Que están arrojando piedras, ¿no? Siguen cayendo piedras. Y estamos aquí en la garita de Puerta de México, en la garita Denis de Concini, donde está esta protesta entre pues muchos ciudadanos, algunos de ellos arrojando, confrontándose con la policía y la autoridad haciendo sus disparos. Bien, vemos humo o gas lacrimógeno que están arrojando pues para dispersar. Algo que se utiliza para dispersar a los manifestantes, ¿no? Así la situación en este momento. Así. Bien. Las piedras siguen cayendo. Los policías salen un poco, tratan de hacer frente, pero luego salen los manifestantes inconformes también arrojando piedras. Y acá vemos al fondo cómo se dispersan algunos, corren por la Plutarco Elías Calles, que personas que se encontraban atrás del casino, corren hacia el retorno del Bancomer, y otra gran cantidad de personas los vemos acá por la Campillo también, los vemos por la calle Campillo que se mantienen. Bien, estamos en las instalaciones de la garita Puerta de México. Thank you.
Van a tirar por este lado. Y vemos que los policías salen para este lado. Para quienes se acaban de unir, estamos aquí en las instalaciones de la garita Puerta de México, ¿no? Aquí podemos ver como referencia lo que es el área de revisión fiscal. Podemos ver aquí el área de revisión fiscal. Y podemos ver acá donde está el equipo antimotín de las policías.